Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Me encuentro en las instalaciones de la Cruz Roja, aquí en la avenida Díaz Mirón, en el puerto de Veracruz, donde, bueno, pues un pequeñito de 8 años llegó pidiendo ayuda. Venía él caminando con su mochilita y, bueno, pues aquí lo resguardó personal de dicha institución. Ahorita ya, pues acaba de arribar personal del DIF municipal de Veracruz, quienes lo van a asegurar. Lo van a resguardar y llevar a sus instalaciones. Él menciona que sufre maltrato psicológico por parte de su madrastra. Ahí lo llevan, miren, allí va el pequeño, ya se lo llevan al DIF municipal. Él pide ir con su abuelita de nombre Noemí Hernández Hernández, la cual vive en Dorado Real. Si alguien la conoce, por favor, para que le informen que el pequeño Irvis de 8 años pues ya fue resguardado por lo personal del DIF municipal de Veracruz. También vemos que llegaron policías estatales, allá se lo llevan en este vehículo particular, en estos vehículos que llegaron por parte del DIF, les decía, aquí a las instalaciones de la Cruz Roja. Irvis, de 8 años, llegó caminando con su mochilita. En el interior traía ropa y algunas otras cosas. Bueno, pues él pidió ayuda aquí a los paramédicos, también a unas personas que se encontraban vendiendo bolovanes. A ellos les pidió ayuda y, bueno, pues estos llamaron al 911, arribando personal de la Policía Estatal y posteriormente del DIF municipal de Veracruz. Aquí en este vehículo particular se lo llevan a las instalaciones para ponerlo sano y salvo, que no vaya a irse a otro lado, no le vaya a pasar algo. Ya lo llevan a resguardar, en lo que aparecen o encuentran a sus familiares. Le repito, él dice que no quiere irse a su casa, que quiere irse con su abuelita de nombre Noemí Hernández Hernández, la cual vive en Dorado Real. Es el dato que nos pasó. Si alguien la ubica, la conoce, es la vecina, pues ahí para que le avisen que este pequeño de 8 años necesita de ella. Y bueno, pues él les decía que mencionó al personal de aquí de Cruz Roja que es su madrastra la que pues lo maltrata, lo humilla, lo insulta, y que su papá pues al parecer no sabe nada porque él tiene que trabajar. Pero así la situación con el pequeño de 8 años, que tomó la decisión esta tarde de agarrar sus cosas. Posiblemente, no, ahí ya no supimos si aprovechó la distracción de la madrastra o si pues la misma persona lo haya corrido de la casa. Ahorita vamos a entrevistar aquí a una de las personas que les decía, vendedoras de bolovanes, que ellos fueron quienes lo resguardaron, lo tuvieron aquí unos minutos, y posteriormente paramédicos y personal administrativo de aquí de la Cruz Roja. Y bueno, Noemí Hernández Hernández es el nombre de la abuelita. Ahí, si alguien la conoce, ella vive en Dorado Real. Ya pues personal del DIF se llevó al pequeño Irvis de 8 años. Le repito, llegó caminando. Ella dice que vive en la calle Paso y Troncoso, prácticamente pues cerca. Vamos ahorita a entrevistar aquí a la señora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oiga, cuéntenos, ¿usted vio que venía caminando solo el niño? Sí. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Detenerlo. ¿Qué le dijo el niño? Le dijo que porque venía solo. Ajá. Y me dijo que se había escapado de su casa. Ah, ok. ¿Qué más? ¿Por qué motivo? Porque lo maltrataron y él ya no quería estar ahí, que por favor lo dejara ahí, que no le avisara yo a su papá porque le iban a pegar. ¿El papá también sabe? Bueno, ¿sabía del maltrato que él sufría, no? No sé. Pero todo era de la madrastra, dice, ¿no? Que la madrastra. Okay. Que no quería regresar ahí, que quería irse a vivir con su abuelita en el Dorado. Okay, en el Dorado Real, ¿no? Okay. Gracias, ¿eh? Y escuchaba la voz de alguien y lloraba. Y decía, déjame ir, déjame ir, tranquilo, todo va a estar bien. Ah, se quería ir, tenía miedo ya. Tenía mucho miedo. Aquí lo apoyaron entre todos ustedes, sí, ¿no? Así es. Okay. Gracias a Dios. ¿Le dieron atención? ¿No traía lesiones? ¿No vieron? Sí. Pues trae golpes, pero no recientes. Ajá. Ok. ¿Cuál es su nombre, señor? María. María. Gracias.
Pues bueno, ya escucharon ahí pues la versión de la señora María. Ella es vendedora de aquí de Bolovana, es afuera de la Cruz Roja. Y pues bueno, lo vio que venía caminando solito con su mochila, lo detuvo, lo metió aquí a esta área, a la entrada del hospital Solferino. Y bueno, pues ahí con apoyo del personal de Cruz Roja, pues ahí lo atendieron, traía lesiones, dice, golpes, pero no son recientes. Y bueno, pues ya llamaron al 911, llegando policías estatales que se encuentran aquí. Y posteriormente el DIF municipal de Veracruz. Pues ahí está esta información. Ojalá que logren dar con la abuelita, porque bueno, pues él menciona que sufre maltrato pues físico y psicológico por parte de su madrastra. Y bueno, pues él pide irse. Irvi se llama, de 8 años. Él pide irse con la abuelita Noemí Hernández Hernández. Así que bueno, pues ayuden a encontrar a la abuelita. Al niño ya se lo llevaron al DIF municipal de Veracruz. Y bueno, pues aquí estaba resguardado, aquí lo resguardaron al pequeño para que no le fuera a pasar algo. Lo bueno que se dieron cuenta aquí las personas que venden los bolovanes, los comerciantes, se dieron cuenta que venía el niño caminando, venía de Paso y Troncoso, que por ahí es su casa, venía todo esto caminando con su mochilita. En el interior traía ropa, traía otras cositas. Y bueno, pues era su decisión ya no regresar, buscar a su abuelita Noemí Hernández Hernández, que vive en el Dorado Real. Y bueno, pues se desconoce si el papá sabía. Él dijo algo que al parecer no sabía. Y bueno, pues ya se lo llevaron al DIF municipal de Veracruz. Ya vino el personal del ayuntamiento, vino por el pequeño para pues alimentarlo, pues ver si necesita atención médica, apoyarlo en lo que encuentran a sus familiares. Él dice que ya no quiere regresar a su casa, no quiere regresar con su papá ni con su madrastra. Dicen que son insultos tras insultos los que le hace su madrastra. Y bueno, pues a los 8 años decidió salirse de casa, ya no aguantó más y mejor se fue. Afortunadamente, pues no le pasó nada y se encontró a buenas personas, aquí a las vendedoras de bolovanes, y posteriormente pues fue apoyado por personal de la Cruz Roja, policías estatales y al final personal del DIF municipal de Veracruz, quienes lo pusieron en resguardo y ya lo trasladaron a sus instalaciones, donde pues le van a dar agua de comer, porque también, incluso también los de los bolovanes le dieron, porque no había desayunado ni comido el niño. Eso también es otro dato, no le habían dado de desayunar y comer. Aquí la señora pues le dio un bolován y le compraron una agüita. Igual los del DIF ahorita creo que le iban a dar de comer, le iban a cambiar su ropita, porque su ropita ya se veía también muy desgastada, pues el maltrato, ¿no?, que él dice que sufre a manos de su madrastra. Y por eso decidió salirse esta tarde de su casa. Y pues como ustedes ven, pues nunca fue tras de él, no hizo nada por detenerlo, o quién sabe si hasta ella pudo haberlo corrido, ¿no? Pues ahora a esperar a que las autoridades hagan la denuncia correspondiente, se hagan cargo. Y bueno, pues sobre todo aquí encontrar a la abuelita para que ya se quede con ella, y que ojalá que también ella tenga las posibilidades, ¿no?, para tenerlo. Ella vive en Dorado Real, es lo que decía el niño. El niño se llama Irvis, tiene 8 años. Y bueno, pues así la información. Les repito una vez más, personal de, bueno, un niño llamado Irvis, de 8 años, se salió de su casa. Él vive en Paso y Troncoso, venía caminando toda esta por la banqueta,
traía una mochilita, una ropa desgastada, ya vieja. Y bueno, pues aquí los de los bolovanes se percataron que venía solito, lo detuvieron, le dijeron, hey, ¿a dónde vas? Y ya les explicó el niño la situación, ¿no? Que él sufría maltrato por parte de su madrastra. Y bueno, pues así que lo metieron aquí a esta área. Ahí lo sentaron entre el personal de la Cruz Roja, ahí lo apoyaron, le dieron un bolován, agüita, pues le dieron ánimos y todo, le dieron un poco de cariño, porque dicen que también escuchaba la voz de una mujer y volteaba enseguida de que se quería ir, ya con miedo, ya pensando que fuera su madrastra. Y bueno, pues ya posteriormente arribó policía estatal y personal del DIF municipal de Veracruz para ponerlo en resguardo y llevarlo a sus instalaciones. Él dice que se quiere ir con su abuelita Noemí Hernández Hernández, que vive en Dorado Real. Ahí si alguien la ubica el nombre, la conocen, es la vecina, la amiga, no sé, pues ahí avísenle de que el pequeño de su nieto Irvis está a manos del DIF. Y bueno, pues ya ellos serán los que se encarguen de las diligencias correspondientes. Y pues ahí el niño ya no aguantó más y se salió de su casa. Maltrato físico y psicológico, efectivamente, es lo que mencionó el pequeño. Ya no les digo lo que nos dijo, de todas las palabras que les menciona, le gritaba a su madrastra. Pero la verdad es que pues no se vale. Pues ahí está ya el DIF, lo tiene en resguardo. Y ahora a esperar, ojalá que se logre dar con la abuelita. Les va de nombre, el nombre es Noemí Hernández Hernández, es lo que mencionó el pequeño. Noemí Hernández Hernández vive en Dorado Real. Pues ahí está la información, muchas gracias a todos por conectarse, seguimos al pendiente. Gracias por conectarse, recuerden nuestro número de WhatsApp 2291-1723-44. Un saludo para todos, seguimos a la orden.